Y Maxi Mesa fue presentado en River, ya tuvo su primer contacto con Marcelo Gallardo y sus compañeros. ¿Y lo piensa para mañana? Bueno, hoy habrá que esperar la lista de convocados, parece apresurado. Lo cierto es que el futbolista que viene con mucho rodaje en México era el capitán del Rayado de Monterrey. En la última temporada jugó 37 partidos, prácticamente todos, y todos de titular. Bien. Una gran cantidad de minutos. Sumando los partidos de Copa, llega alrededor de 50 partidos por temporada. Viene con muchísimo rodaje. Y en las distintas temporadas anteriores también está muy vigente. Maxi Mesa, digo, llega para ponerse la camiseta y jugar, por supuesto. Además, evidentemente, tiene una buena constitución física porque no se lesiona, se jugó tanto. Claro, claro, es verdad, sí, muy, muy buena lectura. Digo, tiene que acomodarse al equipo. Bueno, pero futbolísticamente y físicamente está muy bien. Lo piensa Gallardo para el miércoles, la revancha frente a Talleres por la Copa Libertadores, un futbolista que llegará a River y hasta diciembre, por lo menos, firmó contrato hasta diciembre del 2026, pagó River 2 millones de dólares, barato por ser un futbolista de la calidad de Mesa, pero se le terminaba el contrato en diciembre y no quería renovar. Entonces, era una gran oportunidad. El hermano juega en la reserva de River y firmó contrato y bueno, va a estar cerca de la familia. Así que Maximiliano Mesa ha presentado y una característica de los clubes, mucho por redes sociales, presentar a los futbolistas con algún ping-pong, con alguna pregunta, no fue la excepción Maximiliano Mesa y esto decía a las redes sociales del club. Maximiliano Eduardo Mesa, 31. Tengo ahí varios. Fabri, Nacho, Matías, con el Flaco Armani, con Germán, con el Piti en selección, entonces son varios. Estoy con mucho cuarteto, sí, qué locura. 8. Verano. No, gol. Messi y creo que Aymar. Básquet. Salir campeón.